No es todos los días que los grandes estudios de videojuegos crean una nueva IP que se vuelve un juego de culto, pero básicamente eso es lo que pasó con Dragon's Dogma, al menos un tiempo después de que salió. Ahora por fin hay un nuevo título que ver y jugar, que promete ser una mejora del primero en básicamente todos los aspectos. Si quieres saber más de esta serie de culto, estás en el lugar correcto, así te preparas bien para jugar el nuevo. Hola, yo soy Cat Power de AtomicKO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! El primer Dragon's Dogma salió hace casi 10 años, en 2012, seguido muy de cerca por su versión mejorada, Dark Arisen, en 2013. Lo gracioso es que las dos versiones salieron para las mismas consolas, el PlayStation 3 y el Xbox 360. 2. Dragon's Dogma es un RPG de acción hack and slash. Ya parece una mezcla sin sentido de palabras, pero lo que esto quiere decir es que es un juego de acción en el que tienes que pegarle muchas veces a tu enemigo con tus armas, y que además tienes estadísticas que puedes mejorar. 3. Este primer título tenía varias innovaciones que lo hicieron interesante. Para empezar, el sistema de pawn. Los pawns son NPCs que te ayudan a lo largo del juego, que te pueden curar, ayudar, atacar y también te dan pistas de cómo matar a los monstruos. 4. Durante cada partida te acompaña tu propio pawn, pero también otros dos más que pueden ser creados localmente o de manera mucho más cool. Pueden ser los pawns de otros jugadores. Así es, puedes mandar a tus esclavos a ayudar a otros jugadores. Bueno, al menos una versión de ellos. La otra gran innovación es que un punto clave del combate es que te puedes trepar a los monstruos. Sí, a sus colitas, sus alas o sus piernas. Puedes agarrarlos y pegarles directamente a sus partes. Eso se oye mal, pero entendieron. 6. Al juego no le fue nada mal, ya que terminó vendiendo 7.9 millones de copias. Sorprende un poco que se hayan tardado tanto en hacer una secuela, ¿no? 7. Hideo Itsuno fue el director de este título y fue el primero en maquetar el sistema de pawns allá por el año 2000. Sin embargo, no hubo oportunidad de empezar el juego hasta 2008. En lugar de eso, Itsuno trabajó en Devil May Cry. 8. Se logró el proyecto hasta 2008, cuando Capcom inició discusiones internas para crear un nuevo juego, con una nueva propiedad intelectual con la meta de que este juego vendiera al menos 1 millón de copias. Varios desarrolladores picharon sus ideas, incluyendo Itsuno. 9. En ese momento, aún no eran tan populares Demon's Souls y Dark Souls, por lo que un sistema que emuló los pawns era bastante innovador, algo no antes visto, y combinaba el juego de un solo jugador con un multijugador pasivo, algo así como un tablón de anuncios. 10. Por poco, el juego no se hace porque Capcom no estaba muy convencido de hacer un juego de mundo abierto, algo que nunca antes habían hecho realmente. Itsuno tuvo que convencer a los ejecutivos al reducir un poco sus ambiciones para no salirse del presupuesto. 11. Al final, el juego fue hecho por alrededor de 150 personas, un poco más al final del desarrollo. Fueron básicamente el mismo equipo que hizo Devil May Cry, así que si encuentras algunas similitudes, es por eso. 12. El juego trata acerca de un Arisen, un sujeto, tú, que es asesinado por un dragón. ¿Asesinado cómo?, te preguntarás. Pues básicamente el dragón se roba tu corazón y se lo come, pero está bien porque tú todavía estás vivo. 13. Obvio, el propósito del juego es volver a encontrar a ese dragón, vencerlo y recuperar tu corazón, aunque como es costumbre, las cosas se complican en el camino. Por cierto, la aparición de este dragón significa que viene el fin del mundo, así que no hay problema, tú todo chill. 14. Al igual que el primer Dragon's Dogma, el 2 también te permite crear a tu propio personaje. De hecho, el creador de personaje es uno de los más poderosos que hemos visto, hasta te deja ser una versión furra de Pikachu. 15. Puedes descargar el creador de personaje gratuitamente y luego importar tu personaje al juego completo. Si solo te gusta hacer personajes, también podría ser una buena manera de pasar el rato. Me encanta ver las creaciones de la gente. 16. Al igual que en el 1, el sistema de pawns regresa. Cada uno de tus pawns puede tener una vocación, que cambiará la manera en la que se comportan. También cambia el equipo que pueden llevar, así como sus fortalezas y debilidades. Definitivamente es algo en lo que te quieres fijar. 17. Itsuno regresa como director para este título, así que puedes esperar toda su inspiración y pasión por ese juego.
18. El mundo abierto de Dragon's Dogma 2 es 4 veces más grande que el mapa del primer Dragon's Dogma. Como en el otro, el viaje rápido es algo que tardas en obtener, porque el director quiere que sí veas el mundo. 19. Al igual que el primer título, este también está inspirado en Sicilia. Sí, el lugar real italiano, Sicilia. Por eso, el juego entero tiene un look y feel tan mediterráneo. Apuesto que todos los Arisen se mueren de calor dentro de sus armaduras. 20. El primer título tuvo varias inspiraciones en otras creaciones de fantasía, como The Lord of the Rings, el siempre clásico Dungeons and Dragons y, sorprendentemente, The Never Ending Story. 21. En cambio, el nuevo título tuvo algo de inspiración en Grand Theft Auto 5, pero no por la razón que creen, sino por el gameplay emergente que domina en ese juego. 22. En ese sentido, encontrarás algunos eventos emergentes que harán que tengas que adaptarte. También hay elementos destructibles y un ciclo de día y noche que afecta qué tipo de monstruos encuentras, así como la fuerza de los mismos. Suena lógico, la verdad. ¿Quién quiere salir de noche a cazar monstruos? 23. Además de humanos, también encontrarás elfos y beastrens, unos seres muy parecidos a gatos. 24. Aparte de las vocaciones que ya estaban disponibles en el primer juego, ahora también puedes ser Mystic, Spearhand y Trickster, que son algo así como vocaciones mixtas. 25. Por ejemplo, el Trickster es capaz de utilizar hechizos que confunden a tus enemigos, pero además son capaces de fortalecer a tus pawns. Es un tipo de vocación que favorece pelear más detrás de las líneas amigas, la verdad. 26. En este mundo hay varios territorios ocupados por las razas ya mencionadas. Por un lado está el reino de Vermont y por otro el reino de Batal. 27. El reino de los gatos está inspirado en el mundo árabe del Mediterráneo, así que será diferente a lo que estás acostumbrado. 28. Cabe mencionar que este nuevo mundo de Dragon's Dogma 2 es un mundo paralelo al primer Dragon's Dogma. 29. De acuerdo al mismo Itsuno, este nuevo título está enfocado en pulir mucho más los sistemas y situaciones que se introdujeron en el primer juego, además de implementar algunas cosas que se habían quedado en el tintero para el juego anterior, principalmente por las limitaciones técnicas del momento. 30. ¿Y por qué se llama Dragon's Dogma a todo esto? De acuerdo al director, se llama así precisamente porque los dragones son el pináculo de la fantasía. Y además, el dragón te enseña varias cosas acerca del mundo en el que vives. Así que, el dogma del dragón. 31. Durante el lanzamiento hubo un escándalo porque el juego se actualizó con microtransacciones. Aunque muchas se ven terribles, no te preocupes, todos los ítems que te venden los puedes obtener a través de gameplay. Sí, incluyendo ese ítem para viajar rápido. No hay necesidad de entrar en pánico. Aún. 32. Y bueno, el juego tuvo algunos problemas de optimización en PC, además de crasheos y similar, así que no puedo culpar a los gamers por estar enojaditos con esto. 33. De hecho, Capcom tuvo que salir a dar algunas aclaraciones al respecto, incluyendo que están trabajando en optimización para el juego y también en que puedas hacer más de un archivo de guardado en Steam. 34. En Japón hubo otro juego, Dragon's Dogma Online, que salió para PlayStation 3, PlayStation 4 y PC. El juego lanzó en 2015 y cerró en 2019, debido a la poca cantidad de jugadores que había. Eso pasa cuando haces que el título sea exclusivo de Japón. Ustedes no me están viendo, pero estoy muy enojada. 35. Y si eres muy fan de Dragon's Dogma, hay otra cosa que puedes ver, la serie animada del juego. Esta salió en Netflix en 2020 y tuvo 7 episodios de entre 19 y 32 minutos. 36. Es una adaptación del primer juego, así que cuenta la historia de Larisen desde que muere hasta que se enfrenta al dragón para recuperar su corazón robado. Los críticos dijeron que no era la mejor adaptación del mundo, pero que estaba bien. 37. Dragon's Dogma 2 ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, así que tú también puedes convertirte en un Arisen ahora. ¿Ya jugaste Dragon's Dogma 2? ¿O al menos el 1? ¿Quién diría que un juego de exploración en el que es tan difícil hacer viaje rápido me atraparía de este modo? Si son fans de Monster Hunter o Elden Ring, quizá quieran echarle un ojo a este, aunque nunca en sus vidas hayan oído escuchar de él. Dejen en los comentarios tu parte favorita de estos juegos y por qué más gente debería estarlos jugando. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho ya y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Cat Power de Atomic.io. Hasta la próxima.